Buenos días, mis muñecos preciosos. ¿Cómo están en el día de hoy? ¿Cómo amanecen este día? ¿Cómo les va este inicio de semana? Quiero desearles una linda semana cargadita de cosas buenas y positivas. Que esta semana recibas esa noticia que tanto estás esperando o que recibas una noticia sorpresa que no esperas o que te pase algo muy, muy bueno que no sabes cómo te podría ocurrir. Te deseo todo eso. Espero que esta semana sea una linda semana para mí, llena de cosas buenas, positivas, y si no, una semana normal y tranquila, pero una semana cargadita de buenas vibras. Voy a trabajar para que así sea. Y que esta semana reciba esa noticia que tanto espero o una noticia inesperada. Hace un día maravilloso, maravilloso. Con el sol divino afuera, espero que se mantenga así, porque estos días de lluvia han sido catastróficos. Ha hecho demasiado, demasiado estrago la lluvia para todos y bueno, ya saben lo que ocurre acá en Cuba. Esperemos que se mantenga así, aunque ya empezó la temporada ciclónica, difícilmente se mantenga así. Ya Dios se fue para la escuela. Dios dijo, recógete. Sí, mami, recoge a media. Mira, el pullover de dormir lo deja tirado aquí. Ahí se lo voy a dejar porque cuando él llega a la escuela yo lo pongo a recoger todo de veras como me gusta a mí. Ahí está, nervioso, en la escuela. Ya me he escrito como 4 WhatsApp porque hoy supuestamente le dan la nota de química. Entonces él está como y tratando de prepararme a mí. Ay, por Dios, por Dios. Cada mañana que tú te pares de esa cama, lo primero que tienes que hacer es agradecer por un día más, cuando en realidad sabemos que es un día menos, pero amaneciste un día más. Agradece todas las bendiciones que tienes a tu alrededor, agradece lo bendecida que eres. Yo soy una persona súper, súper bendecida por todo lo que tengo a mi alrededor, por todas las personas que tengo conmigo, mis seres queridos. Estas cosas materiales, todo lo material que hay acá en casa, no es importante. Lo importante es a quienes tenemos, no todo lo que tenemos. Realmente lo que tenemos es el resultado de nuestro trabajo, es el resultado de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra lucha diaria. Todo eso se puede volver a construir, todo eso se puede volver a lograr, porque todo eso está acá. Ahora, los seres queridos, las personas que tenemos a nuestro alrededor, las personas importantes que nos apoyan, que nos ayudan, que están ahí día a día luchando con nosotros, que nos aman, eso sí no se puede recuperar, eso sí no vuelve. Así que aprovecha el tiempo, aprovecha, agradece y bendice todo lo que tienes a tu alrededor, que quizás a veces no nos damos cuenta, sabemos, pero no nos damos cuenta de cuán bendecidos somos con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. A por un nuevo día, mis amores, a por un nuevo día.
eso. Terminé de almorzar y me quedé con ganas de algo dulce. Me encanta la tostadita con guayaba. Si él fue capaz de agredir a su propia familia de esa manera, yo no quiero ni pensar lo que puede pasar si él descubre lo que estás haciendo, Dalía. Yo siento que cada vez estoy más cerca de resolver este tema. ¿Sabes? Estoy viendo La Venganza de Analía, que me gusta bastante. Voy por el capítulo 11. ¿Qué has averiguado? Ya sé que... No, pero igual no voy a... Alguien me dijo que no le gustó mucho. Otras me han dicho que le encantó. Vamos a ver, ya les daré mi opinión final. Hasta ahora me gusta. Vale. Ma. ¿Mami, estás ahí? Sí. Mi amor, ¿y cuándo vas a sacar tiempo para venir a verme? Cuando ustedes prueban algo que les gusta, ustedes también hacen cosas, no sé, gestos que se emocionan. Porque yo tengo como esa costumbre. Díganme si ustedes tienen la misma costumbre. Bueno, yo les contaré que... No voy a poner en peligro lo que tú estás haciendo. Estoy un poco agatarrada. Bien. Y yo a ti. Cuídate mucho. El sábado que me hice el tratamiento... el pelo, me demoré para lavarme la cabeza muchísimo y bueno, como siempre, me acosté con el pelo un poco húmedo, nada, la historia de mi vida, el hombre es el único ser que choca mil veces con la misma piedra, nada, ahí, yo sé qué va a pasar, pero ahí voy y lo hago. Y ahora diciéndoles esto, estaba pensando yo, siempre damos por sentado las cosas, siempre aseguramos las cosas. Sabemos que siempre cuando llamemos a nuestros seres queridos van a estar ahí. ¿Cómo te sientes? Y no nos damos cuenta que un día no van a estar. Sí, me saludas. Nos damos cuenta ya en el momento final, cuando no están. Siempre pensamos que tenemos tiempo, aunque en nuestro inconsciente, en nuestro más profundo de nuestra mente, sabemos que el tiempo pasa tan a prisa que a veces nosotros mismos decimos, wow, ya es junio y el año empezó el otro día, wow, ya es diciembre, ya es lunes, ya es viernes, esta semana se ha ido. Entonces sabemos que el tiempo pasa volando, pero simplemente siempre pensamos que tenemos tiempo para todo. Allá nos vemos. Hacer, pero las dejé para a partir de mañana, porque de veras que me estoy sintiendo fatal de la garganta y estoy como un poco congestionada. No tengo tos ni nada porque estoy resfriada, lo que, o sea, porque no tengo catarro, lo que tengo es como un resfriamiento o algo así. Miren estos pelos, nada, están naciendo unos pelos por acá que me tienen, ya ustedes saben. El pelo está en esta temporada que nada de lo que le haga se va a adaptar. Me acosté un momento allí con Diego, que estaba conversando con él. Yo converso muchísimo con Diego, le entro por aquí, le sale por aquí, pero en el camino, yo tengo la esperanza que algo se le quede. Y me quedé rendida. Dormí alrededor de media hora. Tengo puesta mi tetera y no sé por qué suena así. Entonces ahora voy a... O sea, no sé por qué suena así. Suena como si tuviera algo adentro. La apagué porque realmente ya ahorita la puse, ya ella pitó y todo. Y no me serví el té.
Porque miren lo que me pasa. Les voy a mostrar. Bueno, primero voy a terminar de hacerles el cuento y después me voy. Yo empecé mucho con Diego, ¿no? De todo, siempre, siempre. Tengo esa costumbre y me quedé rendida. Me desperté ahora que el nene anda en la calle, porque alguna de las cosas que yo tenía que hacer lo mandé a él a que le hiciera. Diego ya muchísimo tiempo con ganas de comerse unas galletas María. Los españoles van a saber, y muchos que no son españoles también, cuáles son las galletas María. Diego es amante, no, lo que le sigue a esas galletas María. Y en mi casa, antes del COVID, siempre habían paquetes y paquetes de esas galletas María que yo le compraba a Diego. Bueno, ya María se fue y no retornó. Y ahora lo están vendiendo a sobreprecio. Y vi un lugar que lo estaban vendiendo. Entonces el nene anda por ahí y fue, entre otras cosas, a comprarme. Le dije, le compras a Diego el paquete entero para que se dé gusto. Aquel día no andaba con dinero arriba como para eso. Miren, el nene compró huevos, que lo compró en una casa en la esquina de la boutique a 650, o sea, más económico que allá en el mercado. Y me compró un cartón. Digo yo me compró porque yo le tengo que decir, nene, compra esto, compra esto, compra esto. Si no, como la cocina soy yo, no está pendiente. Ahora voy a hacer unos frijolitos negros. Y allá compró que no tenía cebolla, compró, yo ni he revisado. A ver, compró mango, porque hoy Diego desayunó en la mañana con el pan al pelado y no me gusta. Me gusta que siempre tenga su juguito para tomar de lo que sea. Compró mango, compró ajo. Compró más aguacate. Desde el mediodía no me lo comí porque estaba como amargón. Y le dije, bótalo, porque tampoco se lo puedo comer. Vieron el detergente que lo venden en la bodega por la libreta, pero bueno, fuera de la bodega no lo venden en ningún lugar, es como el jabón, tienes que comprarlo en MLC. Entonces, lo que le iba a decir ahorita, miren, para que ustedes me digan su enorme sabiduría, porque se me ha olvidado preguntarle a David, que hablo todos los días con él, pero me imagino que sea eso. Miren, David me trajo esto. Porque tengo jengibre y esta semana, llevo 2 semanas que no preparo el shot de cúrcuma y jengibre, que nunca más se lo he enseñado, pero siempre yo lo preparo, lo que no quiero es aburrirlo. Entonces, David me trajo esto, David Jorge, y quiero prepararlo, pero ¿qué me pasa? Les voy a mostrar. Ahora lo eché acá, eché el sobre completo acá en la tetera, y ahora lo voy a colar y le voy a echar limón y me voy a tomar ese té. Porque este sobrecito son como pelotitas. Entonces yo me imagino, díganme ustedes, le voy a preguntar a David, que trabaja tanto y no quiero molestarlo. Hablamos todos los días, buenos días, buenas tardes y punto, porque él trabaja muchísimo. Yo me imagino que la francesa que está en casa de mi mamá tiene una cosita que le vi el otro día a una bloguera, que es como una cosita metálica así cerrada, que pan tiene como 2 lados y tú la pones, le pones estas bolitas, yo creo que es eso, y las cierras y entonces echas el agua caliente, son como unas bolitas, es como un colador así. Uy, no sé cómo explicarles. Les voy a dejar una foto por acá porque le voy a decir a mi mamá cuando llegue de trabajo, mami, hazle una captura de pantalla para dejarle una foto a los muñecos preciosos. Y entonces esa cosita metálica se mete dentro de la taza, se le echa el agua caliente y este tipo de té y los tés que venden en hojitas y eso, yo creo que se hacen en esta piececita. Díganme ustedes si estoy en lo correcto. Entonces yo lo hice directo acá. Lo eché directo acá y lo puse a calentar directo con el agua porque me duele muchísimo la garganta. Tengo unas ganas de comer algo dulce, pero yo no sé por qué cuando estoy resfriada me dan muchas ganas de comer algo dulce. Siempre, cada vez que estornudo, eso es lo que me dan ganas. Ahora le voy a echar bastante limón, le voy a echar también bastante miel y nada, ahora me voy a poner a trabajar ahí en lo que me tomo mi té. A ver, Analia, voy a hacer unos frijolitos negros y nada, que empezamos la semana y vamos a ir suavecito. Tengo que contarles algo, creo que traigo la última, no sé si traigo la última o no.
Ya tengo la segunda temporada de Entrevías. No sé si ustedes sabrán que salió, pero ya salió la segunda temporada de Entrevías. El nene fue a buscarla hoy, entre los recorridos que hizo, que uno de ellos era para apagar la luz, y aquello estaba así, parecía que ahí estaban, no sé, regalando contadores que no tengas que pagar la luz, porque estaba así aquello. Entonces vamos a esperar a que se despeje la variable. Y lo vamos a ver ahorita, Entrevías, la segunda temporada. La otra noticia fresca que les traigo es que está abierta la feria Arte para Papá, donde mismo fue la feria Arte para Mamá, línea 18. Se inundó con las lluvias ese lugar, entró por las puertas el agua y se inundó muchísimo. Muchos puestos fueron afectados, pero bueno, al parecer está funcionando y no la han cerrado. No he ido, quiero ir mañana martes. O sea, cuando ustedes estén viendo este blog, a ver si puedo ir, pero no he ido. Quiero contárselos porque va a estar hasta el domingo 18, me parece. Me parece que el Día de los Padres es domingo 18. Del 8 al 18 es que está esta feria. Ahí tienen el dato. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a colar lo que hay aquí para que no caigan las bolitas. Nada, resolutiva. Si tengo la piececita, bien, pero si no la tengo, nada. Lo bueno y lo importante es que tengo esto, que es maravilloso. Lo mejor es el natural, pero el libre es maravilloso, como quiera que sea. No queda nada aquí. Pues no, no queda nada ahí. No sé si las bolitas se deshacen a la vez que tú las hierves. Creo que sí, que las bolitas estas se deshacen, porque en el colador no hay nada.